he estado recibiendo llamadas para intimidarme, ¿no? Intimidarme. La verdad es que todo sucedió a partir de que era el chismorreo amenazado. Me han amenazado 3 veces, con llamadas muy fuertes de diferentes números. Ya, mostrar para que vean la llamada perdida recientes. Aquí hay, aquí hay una llamada perdida. Esta roja que fue ahorita a las 8:46 estaba dando el programa. Por fin Verónica Gallardo reveló a las autoridades supuestamente lo que le hizo Gustavo Adolfo Infante en su casa apenas ayer. Confirmando la verdad, no pueden ocultar lo inesperado, pues parece ser que el periodista Gustavo Adolfo Infante todavía tiene serios problemas con la ley, pues Verónica Gallardo asumió que también sufrió abuso por parte del periodista mejor conocido en el mundo del espectáculo como Patas de Molcajete. Sin embargo, sale a la luz la verdad. No lo puedo creer. Confirman lo que sucede hace apenas unos minutos y revelaron que en realidad el periodista Gustavo Adolfo Infante, las cosas están peor cada vez y dicen que ya hay que hacer las cosas. Por favor, entiendan, esto es terror. No lo puedo creer. La verdad es que me siento tan mal. ¿Cómo pueden especificarlo? Fue Gustavo Adolfo quien me hizo eso. Entró en mi casa y se reveló la verdad. Confirmando la verdad, no puedo creer que esto sea verdad. Confirman ante los medios. Esto es lo que dijo. Que me dicen, viejito, vete a trabajar. Sí, no fue, lo dijo el estúpido de Gustavo Adolfo Infante. Yo he ayudado a mis hijos desde que nacieron porque se me da la gana. Yo les compré un patrimonio a cada hijo, o sea, no uno a repartir entre todos. A cada uno le he comprado un techo porque así pienso yo y porque así pensaba mi padre en paz descanse. No, mira, el idiota de Gustavo Adolfo Infante, si su dinero lo usa para comprarse una casota a él, que lo haga. Yo trabajo para comprar muchas casas para mis hijos, no una grandota para mí. Y les digo, sin... Si está ahí, no, ni lo podemos negar, ni lo podemos tapar. El video ya circuló por todos lados, se volvió trending topic. Todos tenemos diferencias. Y yo se lo dije también ahí mismo, esto se debió haber arreglado fuera de cámaras y fuera del aire, pero como ya se hizo público, pues tampoco... Y usted se les va directamente a la yugular, pues pónganse a trabajar, saquen sus notas. Sí, trabajamos, no las igual tienen, que tú, Omar. No las tienen. Mucho, aquí el que trae las exclusivas soy yo y esa es la ahora, realidad. Ahora, si te molesta que seamos objetivos y demos nuestra opinión no me sobre una nota que tú le hiciste la entrevista, sorry, yo no me pongo de lado el que me cae bien. Además... No, a ver, aquí la realidad es... Si ustedes siempre quieren desacreditar, pónganse a trabajar, en serio. Ay, o sea, empezando por Joana Vega, a mí ya a mí la neta me tienen muy cansado. Bueno. Entonces yo... Si no opinamos igual, yo, no quiere decir partir, que te desacredite. Yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite este programa a mí. O bueno, que quite a Joana. Es tu decisión. Porque yo no puedo estar aquí, caramba, con Joana. O sea, me estás amenazando al aire. No pudo resistir, Gustavo Adolfo Infante abofeteó a Ana María Alvarado tras dar a conocer esta verdad que conmocionó a todo México. No las tienen. Aquí el que trae las exclusivas soy yo y esa es la realidad. Ahora, si te molesta que seamos objetivos y demos nuestra opinión no me sobre una nota que tú le hiciste la entrevista, sorry, yo no me pongo de lado el que me cae bien. Además. No, a ver, aquí la realidad es que ustedes siempre quieren desacreditar. Pónganse a trabajar, en serio. Ay, me parece muy mal que hagas esto. Tú no has tenido una exclusiva desde que yo estoy aquí, una sola nunca has tenido. Pero no tienes por qué compararse con nosotros. No, a ver. Cada quien tiene su espacio en el programa. ¿Qué te estás pasando, eh? Yo ni tú. Espacio adecuado, pero nunca, no es la manera. Pero es que tú no respetas nuestras opiniones. Ustedes, las que no respetan son ustedes. No es cierto, es que tú siempre lo cambias a tu conveniencia. Lo vamos a resolver yo aquí. Pero es que no se hace al aire, el que estás mal eres tú.